pero estamos viviendo con estos hechos, no está tomando la responsabilidad que tiene a facilitar la infraestructura necesaria y las condiciones para que todos los usuarios podamos utilizar la calle de manera segura. Colocamos este símbolo de la bicicleta blanca, es un símbolo que significa luto y denuncia. Se utiliza a nivel internacional en los sitios donde fallece una persona a causa de un hecho de tránsito, porque un coche o un camión lo arrolla y porque no tenemos las condiciones de infraestructura en la ciudad. Buenas noches a todos, soy hermana de Alejandro. Lamentablemente pues estamos aquí por su fallecimiento, pero también les quiero agradecer a todos que se hayan tomado su tiempo para hacer conciencia, para apoyarnos a la familia y también hacernos conciencia a la familia que todos tenemos un coche y que podamos respetar a tanto peatones, a ciclistas. ¿Por qué no tomar esto como un ejemplo, ¿no? A veces tenemos el día a día y nadie nos respetamos vialmente hablando. Estamos tan a prisa, todos, estamos tan que se nos hace tarde para llegar a trabajar, estamos tan inmersos en la cotidianidad que no nos damos cuenta que va un ciclista en la calle, que va un peatón en la calle. Entonces, pues muchas gracias por hacer este tipo de homenajes, de grupos, para también decirle a los demás que pues tenemos que tener una cultura y conciencia para respetarnos.